Bueno, te explico, yo arranco el streaming y cuando me dicen me gusta, ahí arranco y empiezo a hablar. Si no, no hablo un carajo. Y como no hay ningún me gusta, entonces por ahora no hablo un carajo y podemos charlar de cualquier cosa. ¿Qué me estabas contando? Bueno, que hablar de lo que quisiera, pero no, pero no que se enterara todo el mundo. Gustavo, ¿no se escucha el sonido? La música no se escucha porque no puse música, pero se escucha el audio, digamos, mi voz. Qué curioso, estaba viendo esta publicación de Gallagher Rules, que vende una lámpara de, parece ser de Mario Bros. Está bastante interesante. Ahí está, ahí la veo completa, muy bien. Sí, tiene, está Mario, Luigi, las tuberías y la lámpara, muy interesante. Ahí se escucha el audio, muy bien, Gustavo, porque si no nos quedamos charlando acá con mi mujer hasta que apareciera alguien. Muy bien, el streaming de hoy. Entonces abrimos el almacén, abrimos el streaming de hoy. Así que pasen y vean que abrimos el almacén. Íbamos a hacer un gameplay de un juego que se llama Kero Blaster, que por ahí no lo ubican porque el juego no fue muy conocido y la verdad que tampoco hizo ningún tipo de furor ni nada. Pero lo interesante que tiene es que es, digamos, creación de este gran diseñador, desarrollador japonés, apodado Pixel, que fue el creador nada más y nada menos que el Cave Story, este juego indie, o mejor dicho, este juego que se considera el primer indie de la historia. Yo no estoy seguro que sea así, pero eso dice Wikipedia, así que si Wikipedia dice eso, hay que creerlo, ¿no es cierto? Está bien. Emanuel Acevedo, ¿cómo le va, Emanuel? Un saludo desde acá. Gustavo Alvasori, desde ya siempre un saludo muy grande y siempre presente, Gustavo, está bien. Vamos a sacar los auriculares porque con los auriculares tengo retorno, pero no me gusta estar escuchándome. Muy bien, quería leer un poco. Dice Manuel Acevedo, estoy a pleno con Dark Souls 3, con un amigo de Estados Unidos que tiene 65 años, qué tool. Muy bien, ahí Manuel con el Dark Souls, o sea que está ahí bastante entretenido porque es bastante difícil el juego también, ¿no? Para Play 4 será. Quería leer alguna de las publicaciones, me llamó la atención esta de la lámpara, $800, Gallagher Rules, acá de Córdoba, ¿no es cierto? La lámpara de Super Mario Bros. Aprovechen, aprovechen. Lucas Joaquín Flores, hola, una pregunta. ¿Alguien sabe dónde puedo vender los juegos de PlayStation 3 que no uso? Y ahí en el almacén, don Lucas. Este no es el don Lucas Matías, es otro Lucas. Ahí le contestaron, tiene muchos juegos de PlayStation 3. Podría poner ahí algunos títulos para que la gente se oriente, ¿no es cierto? Nos manda ahí un me gusta, Ariel Contreras Esquivel. Muy bien, Ariel, ¿cómo le va? Está ahí siempre esperando a las musas que le tiren ahí sonidos y música para componer. El amigo Ariel Contreras. Marcus Novatec vende un teclado Razer Ornata Expert Mecha Membrana. Ah, el miércoles, todo eso para tener un teclado nomás, ¿no? Es un teclado gamer. O gamer, como le dicen. Razer Ornata Expert en español. Sin uso, dice. Todo verde, bastante lindo. Mark G. Gauna busca una PlayStation 2. ¿A dónde están las PlayStation 2 que no encuentra? Mark G. Gauna quiere una que lea cualquier cosa. Sí, en la Play 4, dice Manuel. Muy bien. El Dark Souls 3 está jugando el amigo Emanuel. Con una amiga de Estados Unidos. Quiere preservar el nombre ahí, Emanuel.
Pero no preserva la edad, le, ahí nomás la mato, dijo, de 65 años, muy bien, ¿no? Así llegaremos nosotros a los 65 años jugando. Como esta compatriota de Estados Unidos. Gustavo Lazori, 65 años, ¿qué tal? Muy bien, ahí el dato de color del señor Manuel Acevedo. Alejandro González dice, hola. Hola Alejandro, ¿cómo andás? Mirá, hoy arrancamos un poquito más temprano porque arrancamos el fin de semana largo, así que tenemos muchos días para descansar, ¿no? De lo que estamos hecho bolsa de trabajar tanto ahí en la semana. Así que no lo vamos a disfrutar, no vamos a pasar tirado en la cama. Va a ser un desperdicio total estos 4 días que hay. Emanuel Acevedo, es que la edad llama a la edad, por eso lo dije. Ojalá mis abuelos hubieran sido gamers. Sí, ¿no? Mi abuela, bueno, ya falleció 83 años, pero ella no iba a llegar a ser gamer. Ellos jugaban con otra cosa, con el arado, con la cosechadora manual. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Son de distintas épocas, ¿no? Así que bueno, estábamos leyendo los comentarios, perdón, los posteos del almacén gamer. Ahí se vende una PlayStation 3, precio negociable. Pero después dice 4.500, es un link al artículo de Mercado Libre. Póngale ahí el precio. Ya digo, hostia, mire, si yo no leo que es un link y que tiene precio, lo borro, ¿eh? Hay que poner precio en la publicación. Eneas Aguirre, juegos digitales para PlayStation 4 y PlayStation 3. Surge un poco de controversia con este tema de los juegos digitales y si uno estaba violando las leyes o las reglas del almacén al postear juegos digitales. Yo creo que sí, hace un tiempo, hace 2 o 3 semanas. Lo que pasa es que ahora, como está flasheada la Play 4, no sé si nos vamos a poner en tan duros, ¿no es cierto? Como para no permitir que se puedan vender juegos digitales. La idea es no realizar spam, o sea que está bien, subí tu juego digital, lo vamos a ver, para que ahí se vea y que la gente lo quiera comprar, pero no me spamen, no pongan demasiadas veces el mismo artículo. Ahí aparecen algunos artículos de PC Gamer. ¿Por qué el PC, por qué los artículos de PC no los estamos baneando o no los estamos, digamos, borrando? Y porque en realidad son menos que los de Play 4 y Xbox One. Son muchísimo menos, entonces lo vamos a dejar porque después de todo con eso también se juega, aunque sean modelos nuevos como i7. El tema también de lo que es los juegos nuevos de Nintendo Switch o juegos nuevos de, no sé, de alguna otra consola, que no es tan masiva tampoco, no va a generar spam, por eso lo estamos permitiendo. No es que todo Next Gen no se puede. No es tan así tampoco. Dice Francisco Frank, ¿qué juego es, amigo? Tengo uno, recomiendo Black Legends, el de Jack Black de School of the Rock, o sea, de Escuela de Rock. Lo bajé hoy y me cagué de risa. Muy bien, bueno, lo vamos a probar, Francisco. Francisco Frank, el amigo que se suma. Dice Manuel, dice, pero nosotros vamos a ser abuelos gamers de una. Sí, yo calculo que sí, calculo que sí. Lo único que puede llegar a pasar es que cuando tengamos arriba de 60 años no nos interesen más los videojuegos. Puede pasar porque la gente cambia. Por ahí pensamos una cosa de jóvenes y no tan jóvenes, y después de viejos, totalmente lo contrario. Así que no me extrañaría que muchos que son gamers ahora, a los 65 años, sean rivales acérrimos de los videojuegos y no quieren que nadie juegue. Pero no, no creo, porque creo que el videojuego ya ha avanzado suficiente. Ha creado, digamos, ha logrado ganar su espacio como un producto cultural audiovisual muy potente como es el cine. Y como cualquier otra obra, qué sé yo, comparable, no sé, no solamente a las películas, a la música, sino también a la literatura, ¿por qué no? Así que no creo que pase eso. Creo que, digamos, la visión del videojuego va a ser más positiva en el futuro, es mucho más positiva que ahora. Y bueno, y va a ser un producto que ya no se va a ver como un par de locos que les gustan esas cosas, sino que todo el mundo va a consumir videojuegos, ya sea por su valor, digamos,
estético o artístico, o ya sea para jugar o simplemente para coleccionar, como se hace con películas, con CDs. Así que va a ser algo común, va a ser algo común, o sea, fácilmente vamos a llegar a los 65, 70 años todavía jugando, y quién dice, hasta podemos jugar cooperativo con los nietos, ¿no? Qué futuro, ¿no? Dice Manuel Acevedo, vamos a rockear forever. Bueno, sí, vamos a rockear, Emanuel, sí, señor. Puede ser que no nos cambien la onda, porque nuestra onda era buena onda, y la onda de ahora ya no es buena onda. Dice Rodri Jiménez, o capaz viene la tercera guerra mundial y no llegas a abuelo. Bueno, eso puede pasar. Puedo salir de mi casa y me asaltan y me pegan un tiro, o me choca un auto, siempre puede pasar. Y lo de la tercera guerra mundial, bueno, puede ser, ¿no? No nos vamos a aburrir, ¿eh? Entonces. Dice Francisco Fan, en los 90 era friki o virgo jugar juegos, ahora es normal, toda la razón con ese concepto. Sí, ahora es normal, sí. Por ahí yo no estoy de acuerdo con ese concepto, o sea, dado vuelta de ahora, de que todo es fabuloso, que todo el mundo del videojuego es fabuloso y que hay que jugar videojuegos cada vez más porque hace bien, porque te vuelve, no sé, te vuelve más alto y te siguen todas las minas y no, no estoy de acuerdo con eso. Me parece que hay que reconocer los videojuegos lo que tienen de bueno, pero tampoco, bueno, dar vuelta a la tortilla, así que está todo maravilloso porque bueno. Todo tiene su lado oscuro, su parte mala. Y bueno, pero nosotros nos ocupamos de la parte buena. Que se dediquen de la parte mala, no sé, los psicólogos, no sé. Toda esa gente que se ocupa de esas cosas. Y estaba leyendo ahí, decía Francisco Fran, era de friki o virgo. Y qué sé yo, no sé. Nunca entendí bien esos conceptos, pero friki es medio raro. Los nerds jugaban muchos videojuegos porque estaban relacionados con el tema de la computadora en los años finales de los 80. Y Virgo, bueno, no sé. Eso que sea a cargo cada uno, si los videojuegos le quitaban tiempo para ir a salir a ir a buscar romances, eso que sea a cargo cada uno. Dice Lucas Matías, ahí se suma Lucas, por fin Lucas. Suspendió el asado con el aguacero, ¿no? Dice, antes era de Virgo, ahora están los piperos, que es casi lo mismo. Los piperos, como dice Sassel. Los niños ratas, estos chicos que juegan PlayStation 4, que juegan 5 minutos cada juego de PlayStation 4 y lo cambian uno, sacan uno y ponen otro, sacan uno y cambian otro. Bueno, muy bien. Emanuel Acevedo, agarraste la referencia a Simpson. Y sí, estamos moldeados por los Simpson. Rodri Jiménez, te agarra un Pac-Man gigante si te morfa, así. Como en la película Pixeles. Dice Manuel, totalmente Pedro, hay gente adicta que se termina arruinando la vida. Por suerte no son los más. Sí, el tema de las adicciones es complicado, ¿eh? Porque las adicciones es algo del ser humano. Es como decir, mira, el chocolate no engorda. Y es cierto, el chocolate no engorda. El que engorda somos nosotros, no el chocolate. El chocolate no tiene nada de malo. Bueno, en el caso de muchas cosas, es una forma bruta de explicarlo, pero en general la gente es adicta a cualquier cosa, de un celular, no sé, a... Creo yo que ahora es más adicta a un celular que otra cosa. Pero bueno, las adicciones son las adicciones. No necesariamente las adicciones están ligadas a una actividad. No estamos hablando de drogas, ¿no es cierto? Esto es muy complicado porque por ahí los videojuegos también pueden generar una especie de satisfacción como lo hacen las drogas, pero y de adicción también, ¿no es cierto? Pero bueno, dijimos que no nos vamos a ocupar de eso, que se ocupe la gente que sabe, que pasó por la universidad y se supone que va a analizar estos temas y va a dar su opinión desde un punto de vista científico, sin demonizar al videojuego ni empezar a desarrollar cosas desde sus
prejuicios o preconceptos, bueno, esa gente se tiene que ocupar de todos esos temas, digamos, la parte negativa de este mundo tan maravilloso que son los videojuegos. Tengo aquel sillón, se me cae el brazo, cualquier momento caigo al piso. Dice Francisco Fran: yo creo que hay que jugar una o dos horas al día, estar con gente, trabajar y estar juntando un equilibrio de todo. Yo, Francisco, no estoy de acuerdo con usted, no estoy de acuerdo, porque los videojuegos no están hechos para jugar una hora o dos horas. Si no, pregúntale al muchacho acá que está jugando al Dark Souls 3 cuántas horas puede dedicarle a ese juego. Creo que como todo producto que está, todo producto, digamos, en este caso lo audiovisual, está concebido de, digamos, de tal forma que, bueno, que uno cuando lo pueda, digamos, consumir, se consume también de esa forma, de la forma que fue concebido. Entonces, por ejemplo, una película o una serie, no puedes ver, no sé, dos capítulos de la serie y no verla nunca más, o verla de acá a 3 años, o a 2 años, o a 3 meses. O sea, una serie te engancha para que vos veas capítulo tras capítulo. Por ahí, bueno, no te vas a ver 20 capítulos en el día, pero necesariamente tenés que ver uno y tenés que pasar al otro y al otro, porque está concebido de esa forma. Bueno, el tema de los videojuegos también. Hay juegos que consumen casi 50 horas de juego. O sea, es imposible que puedas jugar una hora por día. ¿Cuándo lo terminas? De acá en el 2000, 2050 más o menos. Aún así, esto no tendría que ser problema. O sea, jugar varias horas, si te lo permite tus actividades, no debería ser causa de adicción. Al menos yo lo veo en los niños. Yo veo que los niños, por ejemplo, lo veo en mi hija. Mi hija utiliza el celular también por ahí, la abuela se lo presta, y por ahí lo utiliza bastante tiempo, pero no genera esa dependencia que tenemos nosotros con muchas cosas. No sé, es cuestión de observar, no sé, y sacar tus propias conclusiones, ¿no? Rodrigo Vicioster: para los de Quilmes sigue siendo virgocho quedarse en casa jugando. Y bueno, no sé, todas las, digamos, la vida de cada uno es totalmente diferente. No sé con quién se juntaba ese muchacho cuando era pibe, con quién salía, a dónde salía, qué sé yo, no sé. En algunos casos yo diría que es mejor quedarse jugando que, no sé, que salir al algún baile que te puede llegar a traer algún problema o peligro. Pero bueno, en condiciones ideales, no sé, supongo que será mejor ir a salir con amigos. Pero también podés juntarte con amigos a jugar de vez en cuando, no hace falta que salga siempre. Pero bueno, eso es cuestión de cada uno, eso es la vida de cada uno. Francisco Fran, igual yo les digo, todo llega, después de los 30 y pico años llega todo, así hayas hecho méritos o no, te llega todo. Todos terminamos con familia, casado, con hijos, así que bueno, por ahí algunos se quieren apurar camino, otros quieren evitar el camino, pero todo llega, en la vida todo llega. Francisco Fran: yo creo que hay que jugar 1 o 2 horas al día. Bueno, ya lo leímos. Que él piensa, el señor Francisco cree en el equilibrio. Muy bien. Ferman Abela: hello, llego tarde, el almacén Gamer se convirtió en un programa sobre drogas tan gradualmente que no me di cuenta. Sí, ahora vamos a empezar a hablar de las drogas duras. Estamos con las drogas psicodélicas. ¿Cómo le va, Fer? Un saludo. Emanuel Acevedo: pero ¿sabías que recientemente la Organización Mundial de la Salud ya ha declarado la adicción a los videojuegos como algo peligroso a la salud? Y sí, Emanuel, estamos hablando de adicciones. O sea, que la Organización Mundial de la Salud se ocupe de darle un marco, digamos, y reconozca a la adicción a los videojuegos como una enfermedad, y es algo correcto. O sea, es algo que iba a pasar, simplemente está catalogando una enfermedad. Pero eso no quiere decir que jugar a los videojuegos es una enfermedad mental, ni que jugar a los videojuegos te va a convertir en un enfermo. O sea, son dos cosas diferentes. Por ahí esto lo tiraron así, por ahí lo desarrollaron, digamos, polémicamente en algún programa, o lo lanzaron como alguna campaña media maliciosa en la red, y bueno,
se le halló de esa forma, o sea, pero es una cosa que es lógica, iba a pasar, pero no es para alarmarse para nada, ni tampoco para sentirse tocado en lo que nos gusta, o sea, simplemente lo que se hizo, se catalogó una enfermedad, una adicción, que podría haber sido cualquier otra adicción, pero bueno, en este caso, adicción a los videojuegos. Dice Robert DC, adicción a los juegos online MMORPG, como Lineage. Pasaba 36 horas conectado sin parar ni dormir. Nunca más volví a jugar esos juegos, crean adicción. Sí, Robert, nos estamos metiendo en un terreno peligroso, ¿eh? El tema de la adicción. Hay juegos que plantean eso, ¿no es cierto? Te encierran, son demasiado absorbentes, digamos. Y bueno, no son todos los juegos, pero bueno, sí. Pasa, pasa, digamos la parte oscura de los videojuegos, pero bueno. Rodri Jiménez, yo opino que hay que jugar 23 horas al día y al King of Fighters 98 y a la hora que te queda es para ir al baño. Ojalá, Rodri, ojalá pudiéramos, qué sé yo la verdad pagaría por lo menos una vez, un día a la semana que me dedicara exclusivamente a los videojuegos, nada más. Una sola vez a la semana. Ya no se puede, bueno, hay que trabajar, hay que desarrollar, digamos, múltiples obligaciones, hay que traer la plata a la mesa. Pero bueno, se extraña, ¿no? Se extrañan esos excesos de juventud. Yo lo llamo así, algunos llaman, estábamos enviciados, ¿no? Yo lo llamo excesos de juventud, porque hacíamos cualquier cosa por ir ahí a jugar una ficha, o por ahí nos pasamos de rosca y no hacíamos lo que teníamos que hacer por jugar al Family. Y bueno. Rodrigo Viciaster, jugar una hora, pero si eso me fumaba de cinemáticas en el Metal Gear. La última antes del Metal Gear Rex, éramos casi 20 minutos. Sí, es imposible, ¿eh? Digamos, prácticamente jugar 2 o 3 horas por día es imposible con los juegos nuevos, porque tenés fácil 40 minutos de cinemática. No hay forma, ¿eh? No hay forma. Sigue Rodrigo, dice. Rodri Jiménez, un fin de semana largo, me harté de jugar al 98 en Fightcade. Ese es que se juega online, ¿no? King of Fighters 98. Yo lo tengo al King of Fighters acá en cartucho. Y tengo la base Neo Geo. La verdad que, como se ve, como se escucha eso, impresionante. Bueno, perdón, ¿eh? Perdón. Igual yo no creo que tiene nada raro eso, es simplemente para ir lubricando la garganta nada más. Mariano Funes, yo con dos hermanos, no nos van a cerrar el canal por hacer marca de productos anti-gamer, ¿no? Mariano Funes, yo con dos hermanos y un par de amigos, ¿cuándo podemos nos juntamos a viciar? Y sí, está bien. Yo le cuento, en otras partes del mundo, o sea, juntarse a jugar un videojuego es como juntarse a ver una película con amigos. No sé por qué acá todavía tenemos, arrastramos ese prejuicio, ¿no es cierto? O esa culpa, ¿no es cierto? Nos juntamos a jugar, vos sabés que nos juntamos y nos pusimos a jugar. ¿Cómo? Hay algo pecaminoso ahí en ese fondo, en esa forma de verla la cosa. Algo de escondida, algo de que, uy, mirá, qué sé yo, hicimos algo medio prohibido. Eso todavía existe acá, ¿no? En Europa eso desapareció, o sea, el tipo que se sienta en el sillón a jugar, qué sé yo, Shadow of the Colossus, es como aquí alguien se sienta a ver una peli que alquiló en, no sé, en el mercado. Le compró una peli trucha al mercadito y se fue a su casa a verlo. Bueno, es exactamente lo mismo. Y se disfruta más, por supuesto. De esa forma se disfruta más. Creo yo, no sé. Dice Rodri Jiménez, ¿qué se van a cansar estos si tiran para el otro lado? ¿Cansar o cazar? No entendía a quién se refiere. Dice Ferman Abela. Jaja, acá venden coca. Sí, estamos. Este es el almacén gamer, se vende cualquier cosa, ¿eh? Gustavo Albasori, hay juegos que están diseñados de una forma que es imposible jugar 2 horas más en el ámbito competitivo. Bueno, a eso me refiero, a lo que dice Gustavo. Hay juegos que están, digamos que el mismo concepto nos impide que jugamos. O sea, no es imposible que juguemos 1 hora por día, 2 horas por día, 3 horas por día. Y me pregunto yo cuál será
el tiempo normal de juego, no sé. 8 horas como hacíamos antes. No sé. Emanuel Acevedo, Dark Souls 3. Es una droga dura que me encanta, sí. Es complicado el Dark Souls 3. Es una droga que te pega de mal, El otro día charlaba con un muchacho que jugaba a... Le gustan estos juegos nuevos de eSport. Y el tipo reconocía que había jugado 8 horas, que se ponía a jugar a la tarde-noche y recién con la novia se juntaba a jugar, ¿no es cierto? Y terminaba, qué sé yo, a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana. Y le pegaba derecho a ese juego y bueno. Es bastante joven el muchacho, así que bueno, se ve que podía darse esa vida todavía. Francisco Fran, yo alquilo con amigos... Tengo a alguien con quien verme y juego los viernes en casa o sábado. No me apetece salir de joda. Es como decir, es como se dice, evitar la inseguridad quedándose en casa, jugando a algo que te gusta, una vida más sana mentalmente. Eso dicen. Por ahí se ha puesto más difícil salir, ¿no? Pero bueno. No es la realidad de todos. Era algo que estaba explicando recién, o sea, supongo que para algunos todavía se puede, en algunos lados o con ciertas personas o en ciertos lugares todavía se puede salir, disfrutar de la noche, pero en otras ocasiones se ha vuelto bastante peligroso. Fer Manabella, hola Pedrín, sí, Fer, ¿cómo le va? Gustavo Albasori, quien no cambia una cita por juntarse a viciar, no es un verdadero gamer. Bueno, no sé, Gustavo, hablo por usted, no sé. Muy bien. Yo no recuerdo si cambio una cita por juntarme a viciar. Yo sé que algunas veces me escape, no sé, otro escape al romance por ir a jugar el FIFA. Pero bueno. No me arrepiento de nada, Emanuel Acevedo dice, sí, de una, Pedro, tengo 38 años y juego desde los 80 y no estoy viviendo abajo de un puente ni estoy tirado en la vida. Juego con mi hijo siempre y la pasamos de 10. Muy bien, Emanuel, sí. Sí, sí, tiene que ver mucho la realidad de cada uno. Lucas Matías, yo estoy gambeteando lindo, Pascuti, no me llega, espero que a ella tampoco. Usted, en vez de jugar, se pira para otro lado, Luca, yo lo conozco. Usted también se pira de los videojuegos, tiene que volver a los videojuegos, venga hacia acá y hacemos una partidita. Dice Fer Manabella, yo tengo los findes todavía para jugar, Pedro, toco madera, pero la soltería manda, ja. Y sí, ¿no? Lo que haríamos si fuéramos solteros, ¿no? Mentira, no haríamos nada, pero bueno. La mejor forma de perder el tiempo es ser soltero, pero bueno. Una soltería bien llevada, bueno, sí. Aprovechamos para hacer cosas que nos gustan. Digo, Rodrigo Viciaster, publicidad subliminal XD, sí. No mostré nada, Lucas Matías. Espero que la nueva fórmula no le detone la cabeza mañana. Es la clásica, es retro. Es la fórmula retro. Rodri Jiménez dice una. Bueno, no puedo reproducir lo que dice el Dark Souls 3. No le gusta el Dark Souls 3, dice Rodri Jiménez. Está enojado. Fernando Gabriel Ferreira, ¿de qué charlan, Pedro? Y empezamos charlando de todo, sobre todo de drogas duras. Como el Dark Souls 3. Llegamos a la conclusión que el Dark Souls 3 es perjudicial para tu salud. Así es. Y yo me quedé que estaba leyendo algunos posteos del almacén. Nintendo Switch Neon, publica el muchacho Carlos Esteban y pone la foto de un perro chino, parece, ¿no es cierto? Bueno, estas son esas cosas de color del almacén. Pero es una Switch a 12.000 pesos, Bueno. No sé, Abandoné eso de los precios sugeridos, qué sé. Cada uno le ponga el precio que quiere. Aquí está el señor Ezequiel Cheda que vende una Retro Max, una Raspberry Pi 3 modelo B.
precio negociable 2.700. Una máquina para emular. Bueno, estaba leyendo algunos posteos. Y bueno, se me clavó la máquina ahí. Bueno, vamos a aprovechar para ver un poquito de qué se trata esto. Bueno, esto es el Kero Blaster del estudio Pixel, que es de este muchacho, este japonés, que también creó el juego Cave Story, que está considerado el juego indie, el primer juego indie de la historia. Y esta sería la presentación del juego, pero también sirve como una especie de tutorial. Este muñequito, que no sé si es como una especie de rana o algo así. Y bueno, ahí bien. O sea, sirve como tutorial y a la vez es la presentación del juego. Bueno, eso es para grabar. Sí, señor. Dice Luca Matías. Ah, pasa la Adix. Dice Ferman Abela, van para la Switch. Es NetGen, aplique van, Pedro. Bueno, habíamos dicho que, digamos, es difícil que se haga spam de este tipo de productos, o sea, por eso los permitimos. No es que estamos en contra de la NetGen, sino estamos en contra de la spam. Eso para que nadie se piense que es algo personal, que no nos gustan las consolas nuevas, no, nada que ver. Simplemente es por una cuestión de evitar el spam, tanto lo que es PlayStation o Xbox One. Estaba llenando el almacén de todo eso y se pierde lo que es la esencia del grupo, que es comprar y vender. Dice 12 será nueva la Switch. Y sí, eso es lo que me fijé yo, Gustavo. Tiene un precio un poco bastante elevado, ¿no? Al precio de lo que sale una nueva. Y al parecer es usada, pero no sé, no sé ir leyendo bien. Dice, es para hombres el Dark Souls de Manuel Acevedo, dice. Bueno, ahí hay una pelea, hay personas, bueno. Basta, chicos. Lucas Matías, ¿cómo se expandieron las Retro Max? Maxi está invadiendo las Raspberry. Emanuel Acevedo, seguro no pasa el primer boss. Epa, sí, ahí la trifurca. Rodi Jiménez, yo jugaba juegos y vos estabas... bueno, Basta, se acabó, Lucas Matías, ¿qué tema es Sopascuti? ¿Sí? Bueno, los muchachos ahí se descontrolan. Y yo jugando acá al Kero Blaster. Este juego que es un... ¿Qué estilo tiene este juego? Se ganan algo el que responda qué estilo tiene este juego. ¿Qué género? Vamos a empezar a hacer sorteos. Ahí está. Bueno, había que liquidar al bichito ese que estaba en la esquina. Compañía Gato y Rana. Bueno, se supone que ahí dice algo. No entendió nada la rana. The President in England again, ¿no? Charlando de política la gente. Buena suerte en el trabajo. ¿De qué se trata este trabajo? Exactamente. Su trabajo es... custodia al ciente. Un custodio. Hinterland 4, el primer nivel, Stage 1. Bueno, aquí estamos como una especie de Nuevo México.
los creadores de Cave Story, este juego se llama Kero Blaster. No, no hace falta apretar tanto, tiene como un turbo automático. Así que nos mejora un poco la cosa. Podemos disparar hacia atrás, ¿no es cierto? Como retrocediendo. Con esta arma no tenemos disparo en diagonal todavía. Bien. Estamos probando el Kero Blaster. Se sumó gente, ¿eh? Checkpoint. Les comento que vamos a volver a realizar lo que era el gameplay del juego de ayer tipo Metroid, el juego indie tipo Metroid, porque no se escuchó el audio. La verdad que lo mejor que tenía ese juego era el audio, así que lo vamos a hacer de vuelta después, alguno de estos días. Este es el Kero Blaster. Que hasta ahora no nos presenta ninguna dificultad. Por ahora, un juego clásico de plataforma, plataformero y con disparo. Al estilo Rocky O'Hare, puede ser. SCF, no sé, es como, no sé, como una especie de portal, algo así. Ok. Conseguimos nivel 2 para nuestra arma. Y aquí tenemos varios elementos para tener en cuenta. Pero necesitamos, ¿no es cierto?, monedas. Tenemos 6 monedas nada más. Bueno. Me perdí cómo salir de acá. Algunas partes del juego están como representadas o hechas con caracteres ASCII. Así que estamos probando el Kero Blaster. Por ahora bastante sencillo, muy lejano de lo que fue el juego Escape Story. Por ahora un juego bastante sencillo. Esos bichitos me hacen acordar a los bichitos del Islander. Bueno, solamente 2 corazones tenemos, así que hay que cuidarlos lo mejor que se pueda. Thank you.
te puedo creer. Parecía fácil en todo y bueno, nos encontramos con estos bichitos. Y eso fue todo el karate. Esos bichos morados bastante jodidos, ¿no? Tonicabo Hospital. Dos monedas, vamos a ver si... Ahí está, agregamos un poquito más de... Tenemos un corazoncito más para... Corazoncito más para perder. Kero Blaster, del desarrollador japonés Pixel. Indie con una estética bien retro. Aquí era esta, aquí arriba, y ahí juntamos más monedas que nos sirven para comprar cosas. Bueno, pero eso ya está abierto, ya lo abrimos en otra ocasión. Bueno, muy bien, 18 monedas, vamos a seguir adelante. Están los bichitos morados estos que te agarran. Hay que destruirlos rápidamente. Ay, me equivoqué porque... Si mantenés apretado, empieza a disparar hacia atrás, camina hacia atrás. Ahí me equivoqué.
monedas, muchas monedas. El escenario me recuerda a aquel escenario que tenía el Ghost and Globby. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Están todos los mensajes, que no se me actualiza el tema de los mensajes. Vamos a hacer una pausa y seguimos charlando. A ver, Rodrigo Bisastre dice: aguante Raspberry, como no ocupa espacio casi siempre la llevo a alguna juntada y todos se prenden a revivir esas rivalidades de los pichines en los fighting games. Sí, para eso es muy versátil la Raspberry, sí señor, para eso sí sirve muchísimo. La agarras, la metes en el bolsillo y te vas a la casa de tus amigos. Francisco Fran dice: estoy jugando a Gran Turismo 6, PlayStation 3 y Tomb Raider 2013, dos vicios. Far Cry será mi próxima aventura que jugar cuando termine estos dos. Tengo que retomar el Max Effect 2, que lo dejé en un 50%. En Destiny jugaba todos los días, pero era imposible solo jugarlo. Sí, online. Sí o sí online, llegué al nivel 20. Bueno, Francisco Fran, ahí dado toda una lista de las cosas que le faltan o que quiere jugar. Gustavo Albazor, Iberzul es Caviak. Para vino en caja está el League of Legends. ¿Cómo que le dicen? El League of Legends. Gustavo Albazor, Gran Turismo 6 cierra los servers en marzo. Así que a jugarlo rápido, te queda un mes para pasarlo, para liquidarlo el juego. Un mes. Lucas Matías, muy fumón ese juego, dice. Tendría que tener una música media jamaiquina, dice usted, ¿no, don Lucas? Fernando Gabriel Ferreira, sorteate una amiga 500. Ya vamos a ver, Lucas Matías, súbale dos líneas más al volumen de la música en opciones, Pascuti. Bueno. ¿Te gustó la música, don Lucas, que quiere que le suba ahí? Copa de la musiquita, dice Ferman Abel, así, ¿no? Rodrigo Bisastre, ah, mira, eso de las tienditas me recordó a Wonderboy Monsterland. Sí, también tiene una onda así. Y los bichos por ahí también parecen, como parecen sus bichitos del Wonderboy, sí. Herman Abela, ¿jugaron al Stranger Things de Android? Usted sabe que yo quería armar una Raspberry exclusivamente para correr a Android, para jugar ese juego, por ejemplo, y otros más. Como está el Capitán Tsubasa también, y los Sonic que vienen para Sonic Forever, porque son versiones extendidas del cartucho, digamos. Pero a simple vista no es tan fácil, porque ponerle simplemente Android a la Raspberry es demasiado pesado. Entonces lo que vienen son algunos ROM que están como sacados de algunas Android Box que andan dando vuelta por ahí. Y bueno, las Android Box, muchas de ellas utilizan el mismo procesador que utilizan las Raspberry. Entonces son compatibles por ese lado, pero hay que instalarlo y fijarse qué funciona y qué no funciona. Pero está lindo, ¿no es cierto? Para jugar el Stranger Things de Android. Dice, es verdad, las viboritas del Islander, sí. Exactamente, ¿no? Las viboritas estas te persiguen. Lucas Matías, música muy limada, especial para clavar una previa para fiesta manija. Para pre-fiesta manija. Una bizarra, para clavarse una bizarra en ahí. Sánchez Germán, un saludo para Maxi, que está ebrio. Qué mal, Maxi. No duró nada, Maxi. Bueno, por ahí no contesto porque no me actualizan los mensajes, pero estamos. Leemos a todos. Bueno, les digo que este tipo de juegos, tipo Kero Blaster, a mí me encantan, ¿no? Son mis preferidos, es mi género preferido. Así que lo estoy disfrutando. Por ahora lo veo bastante sencillo, pero yo sé que se va a poner bastante lindo después. Porque eso nos tiene acostumbrado este muchacho Pixel. Siempre por ahí empieza simple y después nos deslumbra con algo interesante, ¿no? Bueno, estos bichos que clásico, un bicho de Fuku, ¿no? Del Toki. Dígame si no es la mecánica de un jefe final del Toki.
Fufu, el monitor para arcade. Bueno, me olvido que tengo turbo, que el botón funciona como un turbo. Me olvido, pero... ¿Viste? Y acabo de agarrar alguna arma super poderosa. Fan, ventilador. Bueno, mi inglés es malísimo, ¿no? Pero se supone que ahora soy muy poderoso. Ahí está. Ahí está. Seleccionamos. Este disparo está más lindo, ¿no? Es como... disparo barrido de plasma. Bueno, ahí apretamos para abajo y somos teletransportados, y ahí nos empieza a hablar esta mujer que está en la compañía Gato y Rana. Dice Stranger Things, Zafa en celu porque mueves al personaje tocando la pantalla. No jode como si jugás uno donde la cruceta está jodiendo en la pantalla. Ah, bueno, interesante. ¿Y está bueno o no el juego? Cuando se corta la música se viene el jefe, Bajuti. Sí, señor, así es. ¿Para cuándo Gameplay Inside? Ese sí es un indie que vale la pena. Sí, me hizo acordar, podemos hacer el Limbo. Qué juego difícil, ¿no? Pero muy lindo, hermoso juego. El Inside también podría ser, ¿no? Vamos a hacer. Ahora me habla la gorda esta que no le entiendo nada. Y este es el Elevator Action, ¿no? Elevator Action. Y este muchacho que me habla del presidente siempre, es como que siempre se pone a hablar de política mientras estamos bajando el ascensor. Bueno, igual mi inglés es malísimo, ¿no? Y bueno, seguimos el juego. Estas oficinas del CF. Screenery Zone. Le decía que me encantan estos juegos, ¿no? Este tipo de juegos. Dice Gustavo, bueno, vamos a hacer el gameplay de... Este me hace acordar un escenario del Buki Ohare, ¿no? Era el planeta verde. Que tenía todo este tipo de plantas. ¿A esa? Sí, justamente, era parecido así con esos tronquitos en el agua. Truenos, se viene tormenta. Dice Ferman Abela, muy bueno, tiene la esencia de los series en 8 bits, sí señor. Y vas usando cada personaje, donde cada uno tiene una habilidad para ayudar al otro. Un poco onda Retro City también. Ah, habla del Stranger Things. Sí. Muy bueno, entonces vamos a ver si lo podemos de alguna forma emular y jugarlo, ¿por qué no? Tenía ganas de jugarlo. Ah,
está, eviten ese, me restituye ahí nomás los corazones. Los corazones y no me deja entonces que tengo que empezar usted. Muy bien. Claro, ¿qué me gusta de estos juegos? Aparte de ser plataformeros viejos, ¿no es cierto? También al estilo 8 bits, como dice. Como me cuenta de Stranger Things el señor Fermín Ávila. Me gusta porque vas adquiriendo nuevas armas, todas tienen alguna función, alguna característica muy diferente a la otra. Y van potenciando, digamos, la experiencia. Y bueno, es fabuloso, puedo estar días jugando esto. Este tipo de juegos. Quiero Blaster del estudio Pixel. Lo único que la ranita no se agacha, podría agachar, ¿no? Malísimo lo mío. Dice Rodrigo Viciaste, cuando el gameplay de Wild Guns Reloaded. Cuando el gameplay de Wild Guns Reloaded. Esta semana recién caigo que está en PC, pensé que solo había salido para consolas. Bueno, puede ser, ¿no? El Wild Guns. Lucas Matías, ni levantando la música logro evitar que Ferchu se nos durmiera con este juego. Se durmió Ferchu, bueno. Está cansado, trabaja mucho Ferchu, por eso se durmió. Dice Juan Pablo Saavedra, cágame el nick, tranquila. Bueno, Luca, pusimos un juego fácil para que podamos charlar, si no, mire, ¿qué quiere que ponga? ¿El Dark Souls 3? ¿Y cómo charlo con ustedes? No hay forma, ¿eh? Por eso, agarré un juego sencillo, cosa de ir tomándome mi tiempo mientras vamos respondiendo mensajes. Hoy que hay gente, ¿qué quiere que haga? Que empiece jugando al Alien Resurrection. Hoy que justo hay gente. No había ninguna necesidad de lo que acaba de pasar. Llego ahí a tirarle las porquerías esas. Bueno, sigamos adelante, vamos. ¿Para qué nos vamos a complicar la vida? Miren, esos pájaros ahí que vienen en picada me hacen mucho acordar a aquellos buitres. Creo que eran buitres o murciélagos que tenía el Cotton Globin, que se tiraban en picada así. También en Castelbaño también había algunos elementos, no sé si eran bichos, no sé qué carajo eran, que se tiraban así de esa forma, como en picada. Se complicaban la vida, ¿eh? Bueno, acá tenemos, hay pantanos, ¿eh? Ojo que hay pantanos también y se nos clava el muñeco ahí. Que le digas, Luca, a mí me encantan estos juegos, ¿eh? Este tipo de juegos me fascina. Y ahí sí, vamos a comprar cosas. Vamos a comprar cosas. Armas y corazones.
acá se puede mejorar el arma. Vamos al nivel 2 de este tipo de arma. Y nos quedan 22. Vamos a comprar algunos corazones. Ahí estamos. Y nos queda solo 21. ¿Cuánto salía esto? Potenciar. 500 monedas, sepa. Es una moneda, ¿eh? Una moneda es. Bueno, ahora sí, ¿eh? Mejorando un poco las cosas. Esto va mejorando, ¿eh? Bueno, ahí sale como un bichito del pantano. No te puedo creer que pierda así tan estúpidamente. Bueno, quedan 3 días. Vamos a ver con esta arma. Mejor la cosa. No hay tiempo, así que podemos hacernos un alto. Dice, Ferman Abel, es como una linda mezcla de los clásicos, Buki O'Hare, Cotton Globby, Mega Man y Slander. Sí, algo así, ¿no? Una mezcla. Lucas Matías, yo no me quejo, es más, con esa música me estoy preparando un ron con cola y limón. Yo lo decía por Fetch, lo que me gustaría tener alguna opinión de un sommelier retro gamer como lo es Pater Díaz. El muchacho, este Pater, tenía que llevarle un cartucho, la verdad que se me hizo imposible, no se lo pude alcanzar. Creo que estaba hasta la una en su negocio. No se lo pude alcanzar, la verdad que se me hace difícil irme para allá. Más si vienen los proveedores en mi negocio, ¿no? No me puedo rajar nunca, pero bueno. Ya se lo voy a alcanzar, Hernán. No desesperes. Cartuchito que me pidió. Bueno, estoy perdiendo corazones de una forma muy estúpida. Quiero blaster. El diseñador Pixel, el muchacho que hizo Cave Story. ¿Jugaron a Cave Story? Regazo, ¿no? ¿Qué es lo que llama atención? ¿Qué es lo que más llama la atención de ese juego, el Cave Story? ¿Por qué es tan aclamado? Porque se supone que lo desarrolló una sola persona y el juego es enorme y muy profundo y muy amplio. Es como un Metroidvania, digamos, una especie de Metroid o un Castlevania, digamos, algo así, una mezcla. Y lo más increíble es que lo diseñó una sola persona. ¿En qué momento lo diseñó? No sé cómo, no sé en qué momento, pero hizo un juego que quedó en la historia y que fue portado a muchas plataformas. Concentramos y estamos perdiendo vida, pero al vicio, ¿eh? Un corazón. Si te metes ahí, si pisas los pantanos, por ahí te parece un bichito de los pantanos. Así que mejor no pisar el lodo.
corazones. Ahí estamos. Ahora sí. Ay, qué terrible. Lo que me duran los corazones, ¿no? Lo que me duraron los corazones, nada. Dice, dice Don Lucas que no se queja del juego. Ya lo habíamos leído eso. Es así, sí señor, este juego se parece un poco al Rookie of Hare. También se parece a... Ay, este montito de pantanos. Se parece un poco al Ghost and Glory. Mejor huyamos de ese monstruo, ese montito del pantano. Pasa a veces que vienen picados, te matan, eh. Checkpoint, necesito, ahí estamos, muy bien. Necesitaba urgentemente un checkpoint. El motito ese de pantano mejor ni tocarlo. Ahí está. Se persigue, guacho. Ah, si lo posible. Estos lobitos parecen los monstruitos del Mario 3, ¿no? Del Mario World. Y se forman a vela, sigo acá, pero no comenté nada porque me colgué viendo la gameplay. Ah, sí, yo pensé que se habían aburrido, se habían ido a dormir todos. Pero bueno, yo me quedo acá, la verdad es que está muy divertido. Son los juegos que más me gustan. Y se pone bastante difícil. Checkpoint. Mire, justo ahí. Justo que estaba el cofre ahí, ¿no? Ah, ya te puedo creer. Bueno. Qué lástima. No quería los bichitos del pantano, ahora tenés. Ahora son una especie de jefes. Jefes de zona. Ah, hay uno más grande. Lo que me faltaba. Son muy guachos.
Ah, no puede ser. Bueno, difícil, ¿eh? No te puedo creer. No tengo carajo de monedas, ¿no? 1500 una vida, ¿cómo haces? ¿Cómo con 6500 monedas? Es un interesante juego y eso. Me tocaron varios monstruitos del pantano. Me embole. Está todo esto de vuelta. O sea que el ítem este que te reconstituye los corazones me sirvió una sola vez nada más. Que haber juntado más monedas, ¿no? Este bichito del pantano. Sí, señor. No sé qué podemos comprar, ¿no? Porque potenció el arma. Está carísimo. 300. Y este es 500. Ay, no llego ni a agregar un corazón más. Así estamos. Bueno, si apretas el botón hace como una especie de turbo de disparo. Pero por ahí te puedes jugar mal, una mala pasada porque... Mientras tengas apretado, puedes retroceder hacia atrás disparando, entonces no disparas, no te das vuelta para disparar, entonces por ahí hay que coparse, digamos, con el turbo. No te puedo creer.
estamos, habíamos llegado recién. Dice, Ferman Abela, ¿cuántas monedas tenés? No alcanzo a ver. 48 monedas, casi nada. O sea, hay cosas que se pueden comprar de, no sé, arriba de 1000 y no llegas a las 100. Asperito el bicho de barro, sí, ¿no? Y ahora viene este, que son varios bichitos de barrio. De barrio, sí, son del barrio. Son todos conocidos. Bichitos de barro. Y además, después viene uno de los bichitos de barro, pero grande. Bueno, ya van a ver. Bastante difícil. Hay que encontrarle la mano. Se protege con los bichitos. Eso es lo peor de todo. Chao, loco. Bien, ¿eh? Había que retroceder disparando. Así le puedes sacar más energía. Buble. This bullet rolls forward for a long distance. Esto está en el agua, dice. Epa. Interesante. Ah, son como unas bolitas. Rebotan, explotan en el aire, en el agua, perdón. Igual puedes elegir el arma que quieras, ¿no? Así es, este es el Kero Blaster. Dice, son los bagres del barrio los jefes finales, sí. Bueno, no sé, lindo juego, a mí me gusta. De política, dice, viste que mal que está todo, cómo está subiendo todo, viste lo que sale en dólar, cosas que se hablan siempre en un ascensor, ¿no? Oxox Hotel. Bueno, me quedé con las ganas ahí cuando llegué a ese nivel, tenía la opción de irme para la izquierda a ver si había algo, yo me fui para la derecha y directamente ahora pasé al siguiente nivel. Me voy a quedar pensando a ver qué pasó ahí. Bueno, pero me quedo con esta arma. Espero alguna vez poder potenciarlo. Pero necesito fácil como 1000 monedas. No sé dónde se puede sacar tantas monedas. Bueno, aquí estamos en un hotel. Ya esto es más. Tiene distintos niveles de plataformas. Esto remite a algún otro juego que no se me viene a la mente ahora. Hay como una especie de murciélago. Esto lo vi en otro lado, no sé. En algún lado lo vi. Ah. El Oxox Hotel.
hicieron ahora no todo así, ¿eh? Hacía falta, hacía falta. Y acá están los murciélagos rosa. Pegan unos gritos. Vida, vamos, che, vamos todavía. Epa, se caen los candelabros. En Castelvania. Una mansión medio embrujada. Como el conserje que te tira cosas. Que me lo comía ese. Me empezó tirando monedas, después me tiró con no sé qué cosa. Acá sí hay que usar el otro arma para no tener que saltar directamente sobre las plantas. Estamos rifando todas las vidas en este escenario, se puso un poco difícil. Bueno, ahí está, hay monedas más grandes ahí que nos tiran, nos dan un valor más de moneda. Entonces así va a ser más fácil llegar, digamos, a esos 1500 para potenciar el arma. Igual estamos jugando gratis, ¿eh? Estamos muy deteriorados. Jugarlo con un poco más de atención porque hay bichos que por ahí están en la parte de los techos o pegados a las paredes, y si no lo jugas con atención no te das cuenta y perdes una vida, pero al vicio nomás. Bueno, hay una caja fuerte, ¿cómo se llegará ahí, no? Ahí está. Sí, señor. Monedas, monedas, muchísimas monedas. Ahí tengo para potenciar. ¿Cómo hago para volver para potenciar el arma? Oh, un jefe final, no te puedo creer. Justo cuando me quedo con la última vida. Ay, no te puedo creer. No sé de qué estaba hablando, o sea, para potenciar necesitas 1000. Yo vi 136 y no sé, flashé mal.
de dar corazones, bastantes. Una vez que compras, digamos, un nuevo contenedor de corazón, te aumenta el tamaño de monedas, entonces te aumenta el precio, entonces ya no es fácil acceder a otro. Así que bueno, se puso bastante lindo, ¿no? Dice Ferma Navela, siempre son geniales los juegos que te dan habilidades y armas, Onda, Metroid, Kirby, etc. Así es, Fer. Difícil saber a qué juego recuerda ese hotel, porque había muchos con eso de las paredes. Sí, puede ser. Manuel Acevedo dice, está copado el juego. Sí, está muy lindo, Se los recomiendo. O si no me lo piden, yo después se los hago llegar de alguna forma con algún link. Kero Blaster de Studio Pixel, los creadores de Cave Story. Los rosa estos que pegan unos gritos. Y todavía estoy sin joystick, todo con teclado. Pedo nomás que no perdí nada esta vez. Cuando perdés después te es más fácil, porque tenés acceso a... mejor poderes y eso, así que después que perdés es más fácil, un poquito más fácil. El arma con los rayos que tira el bicho, así que no es lo ideal esta arma. No, estaba probando, probando con muy malos resultados.
¿Puedes animarte a disparar a mansalva? Una fase acuática acá. Se pone lindo. Potenciar el arma esta verde. No alcanza. 500 para la primera arma. Y bueno, potenciamos el arma esta, la Balloon. Recordemos que esta arma flotaba en el agua también. Interesante. Interesante, ¿no? Sin gasto y aún vaya al mercado, ¿no? Antes que salen 150 mangos los de Play Truch. Sí, tengo algunos a la venta, pero bueno. ¿Estás esperando uno de Family con USB? Sí, algo así, algo más simple, ¿no? Esas cosas aparatosas. Mire, tengo este. Pero esto es muy aparatoso. Ni cables tiene, ¿eh? Bluetooth. Manuel Acevedo ahí me felicita porque estoy mejorando con el juego. Y se me voy al sobre, hay que trabajar mañana, nos vemos, Pedro. Muy bien, Manuel, bueno, usted trabaja, termine rápido, bueno, tómese ese fin de semana largo ahí que se lo merecen. Jugar un poquito más. Ya que estamos, ¿no? Entonces mostramos este juego que se llama el Hero Blaster. Queda registrado el gameplay del juego para que todos los que lo quieran ver mañana de vuelta. Vale la pena, porque está bastante lindo el juego. Muy simple, pero bien clásico. Una mezcla entre Luke O'Hare, Mega Man, algo de Gotham Globins. Vendría a ser la parte acuática del juego. Les digo, el único defecto que tiene el juego es que no te podés agachar, nada más. Porque todo lo demás, la verdad, es que está muy lindo. Thank you.
que estamos en un hotel, ¿no? Pero está todo sumergido el hotel. Cosa que pasa, ¿no? Esta la veo mal, Como le decía, lo único defecto que no se puede agachar. Por ahí busco agacharme y es un reflejo, ¿no? Bueno, gente, ahí terminamos entonces con la rueda. Supongo que hay que correr, ¿no? Pero la veo muy verde a la rana. La veo muy, muy lenta. Pero bueno, ya lo vamos a probar de vuelta y vamos a ver si realmente podemos ganarle la rueda corriendo. La verdad que se complicó ahí. Forma Navela, ¿están caros esos tipos Family con USB? Sí, los venden cualquier cosa, o sea, si lo compras afuera te sale 50 pesos, ¿no? Pero acá los venden a 500 pesos, o sea, 400 pesos, una locura. Pero bueno, estamos acostumbrados. Bueno, gente, esto fue el Kero Blaster para PC. La verdad que muy lindo juego, nos divertimos bastante, además se armó una charla ahí muy interesante. Así que le agradezco a todos, les mando un saludo a todos los que se conectaron, Manuel Acevedo, Ferma Navela, Gustavo Balbasori, Lucas Matías también, que pasó un rato, Juan Pablo Saavedra, Germán Sánchez, Ferchu, que pasó nomás, pasó, vio luz y se fue nomás. Bueno, a todos aquellos que no estoy nombrando ahora, les mando un abrazo muy fuerte, un saludo y bueno, ya nos juntaremos de vuelta con otro gameplay o para charlar de lo que sea, siempre de videojuegos. Así que cerramos el almacén. El que no hizo su pedido durmió. Nos vemos en la próxima.